Entonces un pinche calorón, güey, y yo con cara de ¿por qué? Ah, bueno, ustedes quizás no tengan este problema, gente, pero aquí sucede que tenemos un problemón con los camiones. En serio, hay un problemón con los camiones porque acaban de subir la tarifa. ¿A qué gasofa? Échale más gasolina. Es puta puerta, ¿cuánto cuesta, güey? ¿1000 bolas? No, qué hueva, mejor le saco la vuelta, güey. Mejor le voy a sacar la vuelta, soy codo, sí. Entonces, gente, aquí subió el dinero de cuota, ¿sí? De los camiones. Oh, dinero por dos, terraco. Entonces, gente, la cosa es de que, pues sí, antes costaba 7 pesos y ahora cuesta 9 pesos. O sea, inclusive tienes que pagar con una 10, güey, y no te regresan el peso los culeros. Hola, guapos, ¿cómo están? Para que abrieron, güey. No me interesa, yo voy a ir a poner gasolina. Sí, voy a poner gasolina en el pinche generador. A mí me la pelan todos, ¿ok? Ahí está, o sea, en serio, o sea, me la pelan, en serio. No, yo no voy a morirme por gente que no sabe jugar, la verdad. Qué hueva, todos me dan hueva. Entonces, sí, gente, debo decir que se me hace muy castroso porque los camiones están en pésimas condiciones. O sea, todavía que dicen, vamos a subirles el coste para mejorar las unidades. Puro pedo, güey, sí, sabes que es puro pedo. O sea, camiones sin aire acondicionado. ¡Ay, oh, la Badger! Sí, ah, no, la. Ah, oh, sí, qué rico. Mire mi skin legendario. Bueno, no es el legendario, es épico. Es mejor, mejor que legendario, ¿sí? Si le pones gráficas altas, brilla la mierda. Está bien rico. Oh, tiene su brillito. Entonces, bueno, la cosa, gente, es de que, pues, también culeras las unidades. No tienen aires acondicionados, ventanas quebradas, tienen agujeros en el techo. Y pues, si llueve, se mete la pinche agua. Si no llueve, igual se mete. Ah, no, es cierto. No es cierto. Entonces, pues me voy a esperar, güey. Me voy a esperar. Yo no voy a ir hacia allá. Si ¿sí? Yo no voy a ir hacia allá a morirme. Voy a campear aquí. Y aquí me voy a quedar, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si voy para allá me van a matar, ¿sí? O sea, me van a matar. Es obvio que me van a matar. Ya salió uno. Ya salió uno, ¿sí? ¿Y por qué sé que me van a matar? Es simple, gente. Porque el vato del martillo está allá con ellos. Y porque hay un chingo de zombies. Así es que, pues no puedo avanzar. No puedo. Tengo que dejarlos morir y esperar a que los zombies desaparezcan. Ni pedo, la vida sigue, ¿ok? Ni modo, o sea, si el log decide que no tienes futuro para matar zombies, te la pelaste. Entonces, gente, ¿de qué chingada estaba hablando? Ah, sí, el camión. Entonces, yo no me quería ir en camión. Primero porque son 10 pesos de camión. Y pues, aquí el Megacable está una colonia. O sea, yo te digo más o menos que son como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son como 20 calles, más o menos. Son como 20 calles de distancia. Y pues yo sí me las puedo aventar caminando. Yo salí con toda la intención del mundo, ¿sí? Yo fui a Megacable porque estaba nublado, ¿sí? O sea, dizque nublado, había unas que otras nubes. Yo salí con la idea de que iba a estar nublado, ok, ya sale otro. Salí, güey, y pues no mames, güey, que en cuanto salí y caminé unas cuadras, güey, se quitaron las pinches nubes del sol y me empecé a cocinar, güey, yo, ¡ah! Luego, como había llovido recientemente, empezó a evaporarse la pinche agua de los charcos. ¿Sí? Y me estaba muriendo de calor, güey. Dije, chingada madre. Fui aquí al. Mira, qué más gasolina, ok, venga, sé. Entonces, fui al Megacable. Todo frustrado, güey, sí. Todo frustrado porque está todo lleno de, o sea, pinche calorón, güey. Todo sudado acá, güey. Y sin internet, ¿no? Y les dije, a ver, no tengo internet. Quiero que vayan a mi casa y me cambien el router, ¿sí? O el módem o lo que sea, ¿sí? Quiero que vayan a mi casa. Y me dice la muchacha, a ver, vamos a llenarte un reporte. Y yo, ajá, bueno, un reporte será. Y me dicen, dentro de 48 horas, chingas a tu madre. 48 horas, güey. O sea, 2 días, para los que no saben, para los que no saben geografía, ¿ok? Entonces, 48 horas, güey. Bueno, palanca para el power. Ahora vamos a ir por Juggernauto. Porque la soda carne, güey. De hecho, si tú estás jugando Call of Duty con un micrófono y dices, si le dices soda carne, güey, a la Juggernaut, güey, y los gringos te la hacen de pedo. Y yo con cara de, ¿qué pedo con estos mens? Pero bueno, entonces, gente, ¿qué más les puedo decir, no? Entonces, la cosa, gente, es de que, pues, me hicieron un reporte, ¿sí? Ahí, me hicieron un reporte. Y luego, pues dijeron, güey, 8 horas. Bueno, regresé a mi casa frustrado porque yo pensé, que no sé, para más tarde te vamos a mandar un carro, no sé, YOLO for the win, con el cuchillito mejor, carraco. Puro money, ¿no?
Entonces, tú qué perra, éntrale. Soy el Brian, yo a la bestia, soy el Kevin, lanzando fierrazos a diestra y siniestra. Estos güeyes bailando dubstep, ¿qué pedo? ¿Y ustedes qué, perros? Ya, me acabó la calaca, así es que pues no voy a navajear, ¿no? Tengo miedo de que si los navajeo, güey, se me acabe la calavera, güey, y me maten por baboso, ¿no? Por jugarle el carga. Bueno, entonces, la cosa, gente, es de que pues ya regresé a mi casa, güey. Todo frustrado, no vi internet. Y dije, sí, y dije esto. Chingue su madre, no tengo internet. Sí, no tengo internet. Me voy a la casa de mi mamá. Sí, a la casa de mi mamá, que allá con el Drey. Porque ellos sí tienen internet. Me cambié, güey. Sí, o sea, salí del trabajo, me cambié, me bañé. Sí, bueno, no en ese orden, ¿ok? Primero me bañé y luego me cambié. Y luego, pues ya, después de que me bañé y me cambié, sí. Pero, ah, no, se me fue el rollo, güey. Eso fue antes. Bueno, llegué del internet. Ay, tengo hueva. Jugando con hueva desde tiempos inmemorables. Qué bonito está el mapa, güey. Aunque está un poquito simple, me hubiera gustado que tuviera más cosas. No sé si me pueden glitchar por aquí. No, no puedo. Ok. He visto gente que toma screenshots saliendo del mapa. Yo, ¿qué pedo con estos mens? Y no me puedo caer, güey. Hay una barra invisible. Entonces, vamos a buscar puntos ciegos. Entonces, gente, sí, o sea, después de que fui a un megacable y me dijeron 48 horas, regresé a mi casa, ¿sí? No tenía internet. Así que tuve que pasarme esa noche sin internet. O sea, me puse a jugar offline, así que no hubo pedo. Offline significa sin internet, o sea, tú solo en tu casa, forever alone, ¿sí? Entonces, gente, yo dije, bueno, al otro día, sí, al otro día, ¿sí? Dije, bueno, me tocó trabajar en la mañana. Así que dije, bueno, vamos a trabajar en la mañana. Salgo en la tarde, digo. Regreso a mi casa y hay internet. Eso fue mi pendejada, ¿no? Eso fue mi pendejada. Entonces dije, bueno, pues no. Ni pedo, la vida sigue. Llegué a mi casa, güey, después de trabajar, güey. Y no había internet. Y yo, ese es mamón, güey. Ya sé que ha pasado un día y medio, pero no ha venido nadie a arreglarlo. Dije, chinga su madre, me voy con mi mamá. Ahora sí, me iba con mi mamá. Dije, ah, me voy con mi mamá, estoy con el rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres, pariente? Échale fierros. Entonces, sí, güey, me castré, güey, me castré, güey. Dije, no hay internet. A la verga. Chequé mi tarjeta puntos pendejos Max. Del. ¡Épale, mi tarjeta! ¡Pichoso! Osito cariñosito, papá. Entonces, chequé mi tarjeta puntos pendejas Max. Referencia, obviamente, ya saben a quién. Entonces dije, bueno, voy a ir al cine, dije, porque tengo un boleto gratis. Y fui al cine, ¿sí? Muchos sabrán que fui al cine, y pues que no, pues no, ni pedo, fui al cine. Pero antes de salir del cine, o sea, antes de irme para el cine, o sea, antes de subirme al camión, o sea, iba saliendo de mi casa, vi que llegó una camioneta del Megacable y se trepó al. ¡Ay, qué reco! Nuque por dos. Entonces, sí, gente, yo dije, bueno, me voy a subir al camión, dije, me largo a ver una película, y de ahí dije, me voy con mi mamá. Ay, qué hueva me da, güey, neta. Es que me puse el abanico, güey, como está haciendo calor, güey, me da para abajo, güey, me da down esta madre. Bueno, entonces, yo fui y dije, voy al cine. Salí y estaba el de mis estepanos de Megacable, el poste. Dije, wow, ya llegaron los de Megacable. Significa que mañana yo que vuelva, dije, va a haber internet. Esa fue mi pendejada, sí, esa fue mi ideología. Cualquier persona, sí, que está viendo a los de Megacable treparse en un poste, puede llegar a pensar que llegaron a reparar tu internet. Digo, cualquier persona lo puede llegar a pensar. Esa fue mi suposición. Me fui al cine, voy a gusto. Y después de ver, ¿qué pinche película vi, güey? Vi la de. Ah, sí, vi la del Spider-Man, güey. Vi la del Spider-Man. Fui a ver la del Spider-Man. Sí. Porque me dijeron que la Transformers está muy culera. Y yo puse un cara de, pues ni pedo, la vida sigue, ¿no? Entra la pinche zombie, entrale, venga, se fue acá para ayudar. Ah, Calaverini, vamos a tirarnos a fierras otra vez como el Brashan que somos. Pero bueno, entonces, no me voy a desviar mucho de la historia. Entonces, me fui al cine, luego de ahí fui con mi mamá, que no estaba en su casa, pero estaba el Drey, obviamente. O sea, si vas a la casa de tu mamá, güey, es más probable que te encuentres al Drey que a tu mamá, güey. Por lo menos en mi caso, ¿no? Bueno, entonces fui para allá, estaba el Drey, ¿no? Obviamente dije, bueno, voy a quedar aquí porque pues aquí hay internet.
Le llevé palomitas de las nuevas, de esas del Chetos. No sé si saben que hay una edición limitada de palomitas con sabor a Chetos naranjas. Que están buenas, pero te pagan en putiza. Uy, pues se me acabó en la calaca. Bien fiera yo con tirando fierrazos, güey, no. Y pues no, otra calaca, qué raco. Bueno, gente, entonces, a ver si hay gente, güey. ¿Y este güey qué? A ver si lo puedo cuchillar. No, no se puede, muerte. Se colgó el vato. Entonces, sí, gente, fui con el Drey, pues, y pues le llevé palomitas, pero pues no, estaba mi mamá, así que se las comió el Drey. También le llevé soda, me. Bueno, entonces, gente, al otro día regresé a mi casa, sí, al otro día regresé a mi casa, con mi sorpresa de que no había internet. Dije, entonces, ¿para qué verga? Sí, entonces, ¿para qué verga? Así dije. No porque lo esté relatando, no, así dije tal cual. Pero qué verga. Si yo ya llamé, ¿sí? Bueno, no llamé, fui ahí que me hicieron reporte. Ya se vinieron y se treparon aquí al poste porque sigo sin internet, ¿sí? Eso no me lo puede explicar. En mi castrosidad, güey, sí, en mi castrosidad, agarré, lo arranqué básicamente el pinche modem. Lo arranqué. Y pues no lo arranqué de un putazo, ¿no? O sea, lo arranqué del verbo de le desconecté todo y me lo eché bravo al cebollo. Pues fíjate, o sea, fui al Megacable y dije, miren, traigo el pinche modem aquí culero, quiero que me lo cambien, traigo dinero, quiero que me lo cambien, ya hice un reporte, quiero que pinchoso, este cabrón se acabó la caja. Y pues dije, bueno, quiero que me cambien bueno, me falta dinero, güey, qué culero. Bueno, entonces dije, bueno, si no me pueden arreglar el pinche internet, cámbienme el modem, ¿sí? Entonces me dice la muchacha, ¿cuál es su número de suscriptor? No sé. El 2014, no sé, madre madre. Quiero que me arregle el internet. Estaba listo, güey, para agarrarlos a balazos a todos, güey, me vale madre. Y yo con cara de, no, güey, no mames. Estoy pagando, güey. Llevo una semana sin internet. Ya van para 2 semanas sin internet, güey. ¿Sí? Y yo con cara de, güey, no mames. Son mamadas pendejas. Y antes de que digas, pero ¿por qué no fuiste antes? Es que tenía internet de ratos. Sí, o sea, yo cuando estaba en la casa sí tenía internet, pero cuando yo me iba aquí a mi compañía de departamento, o sea, tú pues le tocaba, ¿no? O sea, decía, güey, es que no había internet. Y yo decía, pero yo sí había internet cuando estaba. ¿Por qué no había cuando yo me fui? O sea, ¿sí me entiendes? Hasta que de repente ya me empezaron a tocar esos momentos donde de plano no había internet, ¿sí? O sea, y dije, ah, pues chinga su madre, ya no me está gustando esto. De repente, pues, el módem dejó de prender, ya no le prendían ni las lucecitas, solamente le prendían las naranjas y una verde, o sea, ya con eso plano. Y un día, así como de la nada, güey, solamente prendía la primera lucecita verde y ya todas las demás se quedaron apagadas. Dije, verga, esta madre se descompuso. Así que fui al Megacable caminando otra vez, llegué con el pinche camello, un desierto acá, sí, casi, casi ya jugó barro, o sea, la momia. Y pues bueno, o sea, el buen rollo, llegué yo casi tirando madrazos. Y de hecho llegué, güey, no había nadie, güey. Llegué, agarré un boleto y pasé ahí con la señora. Y le dije, mire, cámbiame el pinche modem. Sí, cámbiame el modem. Y me dice, es que no tengo modems en existencia. Me lleva a la verga. Sí, eso significa que todos los pinches modems no sirven porque no tienen. Sí, si no tienen modems, significa que los pinches modems no sirven a la verga. Quiero un modem nuevo. Entonces me dice, ay muchacho, es que lo tenías que haber dejado conectado para que nosotros te llamemos. Así que te tienes que regresar a tu casa. Y yo, puta madre, entonces me tengo que regresar a mi casa y ahí voy como baboso, ¿sí? Tengo que llamar a Megacable y tengo que regresar a mi casa y voy de regreso. Y yo, ah, vale madre.